Bienvenidos al aeropuerto de la Ciudad de México. Para su información, hora local, 4 de la mañana con 28 minutos. Por su seguridad, permanezcan sentados hasta que el avión se detenga por completo. Una vez que la señal debe abrochar el cinturón de seguridad apagada, podrán levantarse de su asiento y tomar sus pertenencias. A partir de ese momento, puede utilizar su teléfono. Al abrir los compartimentos superiores, háganlo con cuidado. Recordamos llevar consigo todas sus pertenencias. Welcome to Mexico City. For information, local time is 28 minutes past 4. For your safety, please remain seated until the aircraft will clock at the stop. Once the pilot ticket sign has been turned off, you may get off from your seat and grab your belongings. As of this moment, you can use your phones. When opening the overhead compartment, please be clear. We remind you to take with you all your belongings. So first go throughout the immigration process, collect your luggage, and go to the connection access located immediately after. Or approach our passengers while in yellow vest, who will be able to assist you. Si requiere información sobre vuelos de conexión con el México o socios de SkyTeam, diríjase al centro de conexiones, nuestro personal con gusto les atenderá. If you require information regarding flights in connection with Mexico or SkyTeam partners, please go to the connection center, or personal will be glad to assist you. Solicitamos permanecer sentados. Una vez que la señal de abrochar ya una sido apagada, podrá levantarse de su asiento y tomar sus pertenencias. Posteriormente deberá seguir las indicaciones para desembarcar por cabinas. Cuídese un chorro, me hiciere. Once the facility sign has been turned off, you may get off from your seat and grab your belongings. Later, you must follow the indication to disembark by cabins. Gracias. Uf, eso está frío. ¿Solicitaron silla? Sí, ¿qué nombre tiene? Con permiso. Perdón. Primero tiene que pasar migración. Y luego. Buenos días. González, Olachea. Entonces, si la salida es primero, ¿cuál es la?
La última vez que estuve aquí estaba... Yo sufría de presión alta. No podía casi respirar porque es bien alto aquí. Claro. Mucha altura. ¿No tenés presión alta? Sí, me dio un derrame el año pasado. Son las 5 de la mañana. Bueno, pues aquí estoy esperando mi vuelo. Van a ser las 9 de la mañana. Faltan 15 para las 9 y nuestro vuelo sale a las 9:55. Así es que seguimos aquí esperando todos desvelados. Ahorita yo creo que en cuanto me suba al avión, yo creo que voy a caer muerto. Son 9 horas de vuelo, así es que voy a tener suficiente tiempo para dormir. Y bueno, aquí estamos esperando. No hay muchos pasajeros para este vuelo, no sé si al ratito empiecen a llegar, pero bueno, ahí les voy a ir tomando un video cuando vaya a subir, como siempre, y en el vuelo. Ya no ocupamos pase de abordar, creo, ni el pasaporte, que íbamos a Argentina, pero guardamos.
Aquí está el 787-900. Ahorita lo vamos a ver. Ahí está, mira, mira. Wow. Y está lloviendo aquí en la ciudad de México. Vamos a ver qué matrícula tiene este avión para usarla. ADD es el ADD. Miren qué hermosura de avión. La Ciudad de México. Ahí está un 737 MAX. Estimados clientes de la cabina pilotos, bienvenidos a bordo al vuelo Aeroméxico 30, servicio directo al aeropuerto de Buenos Aires, Ezeiza. No se permite inicializar nuestro vuelo, iniciaremos movimiento en un par de segundos. Además que esperamos aquí en la Ciudad de México, estaremos haciendo 7 horas con 55 minutos a 37.000 pies. Estamos registrando un poco de turbulencia en la ascensión inicial aquí en la Ciudad de México. Les agradecemos que mantengan su cinturón abrochado en todo momento, sigan las indicaciones de los sobrecargos. Y agarró papel y envolvió el asiento del acompañante. Estamos volando 37.000 pies. Una vez que estemos aquí en la Ciudad de México, estamos volando al sur. Cruzaremos los Andes por el área de
Pregúntale a Chile, por la de Calama, hacia Tucumán, por ser gusto de Sanso, Buenos Aires. Su compañía preferencia, muchas gracias, bienvenidos a bordo. Buenos Aires nos espera con una temperatura de 24 grados a la hora de la llegada y cielo nublado. Su compañía preferencia, muchas gracias, bienvenidos a bordo. Ladies and gentlemen, from the flight, and welcome aboard Flight 30, direct service to SAS in Buenos Aires. We're practically ready to begin our flight. We'll be doing 7 hours, 55 minutes once we take off at 37,000 feet. We're expecting some light turbulence in the area of Mexico City, so we appreciate it. We have to keep on testing. At all time, we follow the indications of the flight attendants. Buenos Aires and West Worlds with 24 degrees Fahrenheit, Celsius, which is around 75 degrees Fahrenheit. Once again, welcome to Mexico, enjoy your flight. 30 minutes después que nos fuimos, Héctor y yo. Su atención, por favor. A partir de este momento, usted podrá hacer uso de dispositivos electrónicos en modo vuelo. Incluso durante el despegue de la casa, si su dispositivo no cuenta con esta función o sus dimensiones son mayores a la de una tablet electrónica, favor de apagarlo y guardarlo. Usted podrá utilizar las conexiones eléctricas y puertos USB de los asientos y los audífonos en sus dispositivos personales a partir de los 10.000 pies. La seguridad es un compromiso y responsabilidad de todos. Muchas gracias. Entonces yo lo he dejado hacer esto para invitarnos a nosotros. Y lo vieron que estaba haciendo como que pensaron que estaba dando algo. El tiempo estimado de vuelo será de 7 horas con 55 minutos y volaremos a una altitud de 11.100 metros sobre el nivel del mar. La tripulación de sobrecargo a cargo de Verónica Malagón, Arlet González y Tiso Alejandro Bustamante tendremos el gusto de atenderles para hacer su viaje cómodo y seguro. Good morning, Aeroméxico member of SkyTeam, Captain José Castañeda, First Officer Esteban Mieri Perán, First Officer Bernardo Estrella, and the flight attendant crew. Welcome you on board to this flight number 30, bound to SA. Estimated flying time will be 7 hours and 55 minutes. We'll be flying at an altitude of 37,000 feet above sea level. Executive Arlet González, Tirso Alejandro Bustamante and Verónica Malagón are in charge of the flight attendant crew. We'll be happy to assist the major trip comfortable to safety. Introduce la punta metálica dentro de la hebilla y ajustalo. Para desabrocharlo, levanta la parte superior de la hebilla. En clase Premier, cruza el arnés de hombro por el pecho y ajustalo al cinturón. Para desabrocharlo, presiona el botón de la hebilla. En Premier Class, place the shoulder belt across your chest and adjust it to fit snugly. To unbuckle it, press the button on the latching device. Siempre llévalo abrochado, sobre todo cuando la señal del cinturón esté encendida. To fasten your seatbelt, insert the metal fitting into the buckle and tighten the strap. To unfasten, simply lift the lid. Always keep your seatbelt fastened, especially when the fastened seatbelt sign is on. Place the sandals at the pushback staff. Pull on the straps to adjust and breathe normally. In Premier Class, pull on the red strap to bring the mask closer to you. Antes de ayudar a otros, coloca primero tu mascarilla. Place your mask on first before assisting others with theirs. En caso de emergencia, te pediremos tomar una posición de seguridad. In the event of an emergency, assume the brace position. Está prohibido fumar a bordo, incluso en los baños. Smoking is prohibited throughout the aircraft, including the lavatories. En caso de evacuación de emergencia, debes dejar tus pertenencias y seguir las luces en los asientos hasta llegar a las salidas de emergencia. In the event of an evacuation, leave your belongings and follow the forecast lighting along the seats. The light path leads to emergency exits. Este avión cuenta con 8 salidas de emergencia, 2 en la parte posterior, 2 detrás del ala, 2 en la sección media y 2 al frente. Localiza la más cercana a tu asiento y consulta el instructivo de seguridad para su apertura.
Las 8 salidas están equipadas con un tobogán para evacuar en tierra o agua. Antes de usarlos, es importante quitarte los zapatos. This aircraft has 8 emergency exits, 2 in the rear, 2 behind the wing, 2 in the middle, and 2 in the front. Locate the exit nearest you and view the safety instructions card on how to open it. All 8 exits are equipped with slides. In the event of an evacuation or water landing, remove your shoes before using it. En caso de acuatizaje, utiliza el chaleco salvavidas. Se encuentra debajo de tu asiento o bajo el descansabrazo central. Para usarlo, pasa la cabeza a través de la abertura del chaleco. Inserta la punta en la hebilla y jala la cinta para ajustarlo. Una vez fuera del avión, jala la placa roja para inflar el chaleco salvavidas. En caso de que no se infle, utiliza el tubo lateral. El dispositivo de iluminación se activará automáticamente en contacto con el agua. To use it, place it over your head, insert the tip into the buckle, and adjust by pulling on the strap. Once outside the aircraft, pull on the red toggle to inflate the vest. If the vest does not inflate, blow into the tube to inflate it. The life vest lighting device is water activated. El uso de aparatos electrónicos está permitido si se encuentra en modo avión. You may now use your electronic devices in flight mode. Hola, perdón, solamente lo voy a molestar. Hay que desconectar la USB para el despegue, ¿sale? Gracias. Pantalla y el descansapiés y ajusta tu cinturón. Gracias. Make sure your seat back is in the upright position. Si tienes alguna duda, consulta un sobrecargo. Todo el equipo de Aeroméxico estamos trabajando para brindarte la mejor experiencia en tu vuelo. The entire Aeroméxico team wishes you a pleasant flight. Viaja con tu mismo número y mantente siempre conectado. Paquete viajero internacional del CEO. Tu pase de abordar al mismo. Recordamos que en caso de pérdida de presión de la cabina, deberá remover su cubrebocas y posteriormente hacer uso de la mascarilla de oxígeno. We remind you that in the case of a cabin.
día. Thank you.
abordaje prioritario y transporte privado, entre otros beneficios. Además, con cada comprar las puntos Aeroméxico Rewards que puedes cambiar por boletos de avión sin importar la temporada. Obtenlos del servicio de www.santander.com.mx. Está llegando a Argentina, acabando de cruzar la cordillera de los Andes.
condiciones reportadas son de 27 grados centígrados en este momento y cielos parcialmente nublados. Una vez que aterricemos, le informaremos la puerta en la que llegamos para que puedan tener información y recoger su equipaje. Por su compañía de preferencia, muchas gracias, bienvenidos. Ladies and gentlemen, from the flight deck, we have a weekend on descent to the cities of Buenos Aires. We'll be landing in approximately 24 minutes. The weather conditions right now reported are 75 degrees Fahrenheit, which is 27 degrees Celsius. And once we land, we'll be informing you the gate and where you can pick up your luggage. Once again, thank you for checking out of Mexico and welcome to Buenos Aires. Próximos al aterrizar.
prensa de la ciudad de Buenos Aires. Para su información, la hora local, 9:25 p.m. Por su seguridad, permanezcan sentados hasta que el avión se detenga por completo. Una vez que la señal de abrochar el cinturón haya sido apagada, podrá levantarse de su asiento y tomar sus pertenencias. A partir de este momento, puede utilizar su teléfono. Al abrir los compartimentos superiores, háganlo con cuidado. Les recordamos llevar consigo todas sus pertenencias. Welcome to the airport station of the city of Buenos Aires. For your information, the local time, 25 minutes past 9. For your safety, please remain seated on the aircraft has come to a complete stop. Once the passenger seatbelt sign has been turned off, you may get up from your seat and grab your belongings. As of this moment, you can use your phones. When opening the overhead compartments, do it with care. We remind you to take with you all your belongings. Les solicitamos permanecer sentados. Una vez que la señal de abrochar el cinturón haya sido apagada, podrá levantarse de su asiento y tomar sus pertenencias. Posteriormente deberá seguir las indicaciones para desembarcar por cabinas. We ask you to remain seated. Once the fasten seatbelt sign has been turned off, you may get up from your seat and grab your belongings. Later, you must follow the indications to disembark by cabins. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.